Ceballos ha dicho 2023 se queda corto. Yo creo que eso tiene para 3, 4 años por lo menos. Óscar, ¿cuál es tu opinión sobre lo que, es decir, el presidente ha hecho anuncios con respecto a la lucha contra el coronavirus referentes a las vacunas, que en realidad ha redundado sobre lo que ya habíamos escuchado en los últimos días? Lo único nuevo es el tema de la vacuna rusa fabricada en el Perú. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, yo tengo ahí, digamos, tres opiniones. La primera es que me parece positivo pensar en una inversión de largo plazo para poder en el país producir vacunas. Sin duda eso es positivo, pero no es para el corto plazo. Inversiones de esta naturaleza toman años. El ministro Ceballos ha dicho 2023 se queda corto. Yo creo que eso tiene para 3, 4 años por lo menos, ¿no? Es una inversión grande y si el Perú decide hacer eso, me parece bien. Pero eso plantea un problema adicional. Cuando se hace un proyecto de inversión, hay reglas, pues hay normas en el país, ¿no? Yo no puedo decir, yo quiero la vacuna rusa y se hace una fábrica rusa acá en Perú, o inglesa, o norteamericana, o china. Hay reglas. Si se necesita vacunas a ser producidas en el Perú, se hace un concurso. Ese concurso puede ser de gobierno a gobierno, ¿no es cierto? Como ya se han hecho. Los panamericanos siguieron con un contrato de gobierno a gobierno, pero hubo un concurso que lo ganó Inglaterra. Hay otro concurso para destrabar el Hospital Lorena del Cusco, que la corrupción lo paralizó, y para el nuevo Hospital Sergio Bernales. Ha habido concurso cuando van a participar otros gobiernos. Y eso lo ganó Francia, frente a Inglaterra y frente a Canadá. Pero el Perú, el gobierno del Perú no puede decir, yo quiero con tal. No puede. Las reglas son, hay que concursar. Se plantea el proyecto, porque además tiene que decirse quién lo va a financiar. Si lo va a financiar el Perú, entonces, para que un tercero lo construya con su tecnología, lo que fuere, bueno, eso amerita concurso. Claro, porque eso es lo que no se ha precisado, ¿no? Porque si tú tienes a una empresa, la que fuera, que viene y dice, yo voy a montar una planta para producir vacunas en el Perú, lo único que tienes que hacer es darle la bienvenida. Pero si tú vas a ser como Estado el que financia total o parcialmente el proyecto, ahí la discusión es otra, ¿no? Es decir, si podría haber otras opciones. Porque ya se mencionó, que es con el Instituto Nacional de Salud. Por lo tanto, interviene el gobierno peruano. Entonces, no se puede alegremente decir la vacuna rusa se va a fabricar acá en el Perú cuando no se ha dicho cuáles son los términos de concurso con los diferentes países que puedan interesarse para ese fin. Y sigue de por medio. Puede ser con financiamiento peruano. Si esos, como ha dicho el ministro Ceballos, sería para el 2023, ya en el 2022, en el presupuesto que ya entregó el Ejecutivo al Congreso, tendría que estar ya ese proyecto en semilla. Y no está, pues. Entonces, una improvisación. Si lo va a financiar el otro país como un préstamo que luego hay que pagar, igualito, hay que sacar a concurso, porque pueden haber otros países. Ha habido otras ofertas, porque lo que se entiende es que esta es una propuesta del gobierno ruso. Es decir, es un ofrecimiento del gobierno ruso que entiendo ha ocurrido también en otros países, ¿no? Está bien, pues, pero o sea, por ejemplo, en Chile entiendo cada quien tiene sus reglas de juego, ¿no es cierto? Claro, pero ha habido otras ofertas, ha habido otros laboratorios internacionales que han, estas grandes corporaciones que han ofrecido la posibilidad de montar una planta para producir vacunas en el Perú.
Que yo sepa, no. Pero aquí hay que hacer referencia a otro, a un segundo aspecto, Nicolás. Con Rusia, con este organismo que representa, que es la Federación Rusa de Inversiones, el Fondo Ruso de Inversiones, ya se firmó un contrato. Y ese contrato lo hemos firmado en julio. Yo estampé mi firma como ministro entonces. Pero es un contrato para la adquisición de vacunas. De 20 millones de dosis de vacunas. Lo que tendríamos que estar discutiendo es cuándo llegan esos 20 millones. No una inversión a 3, 4, 5 años, que está bien, pero eso no nos resuelve el problema inmediato. Entonces, a mí me da la impresión que las autoridades del gobierno han ido a decirle al Fondo Ruso, oye, ¿cuándo llegan? Y le ha dicho, mira, ¿qué te parece esta inversión a largo plazo? Ah, qué, bravo, la inversión a largo plazo. Pero lo primero que tiene que decir el Fondo Ruso de Inversión es cuándo llegan los 20 millones, o por lo menos una parte, de las vacunas que necesitamos ahora y que se programaron para este segundo semestre, y que tienen que llegar en su conjunto antes de diciembre, porque es en función de eso que se ha hecho un cronograma exitosa, expectativas de cubrir la población peruana que tiene que ser cubierta. Tengamos en cuenta que de los 98 millones que se suscribieron, contratos de dosis que se suscribieron en el gobierno del presidente Sagasti, 32 millones, o sea, casi un tercio, es Pfizer. 20 millones es Gamaleya, o sea, la vacuna Sputnik. Es la segunda. Después viene AstraZeneca con 14, Sinopharm con 16, que está llegando, 14 AstraZeneca y 13.200 COVAX. Entonces, la vacuna Sputnik no es poca cosa para las expectativas de Perú. Claro, lo que tú dices es nuestra prioridad hoy con los rusos y con Gamaleya, la corporación esta, el Fondo de Inversión de Inversiones Ruso, no es la prioridad, no es la planta. Bueno, conversemos lo de la planta, veamos qué fórmula tiene. Sobre todo si es una inversión que van a hacer ellos, ¿no? Bienvenidos si quieren venir, si no quieren invertir y montar una planta. ¿No? O sea, no nos han dado detalles. No, pero nuestra urgencia, pero dices tú, no, ¿cuándo nos van a dar las vacunas que necesitamos para inmunizar a nuestra población? Ese es el tema. Y que no nos distraigan con una oferta a mediano o largo plazo, que está interesante, pero conversémosla por ahí, porque hay regla de juego, y entonces abramos a otras alternativas que pudieran venir, pero lo urgente es cuánto de los 20 millones pactados en julio llegan. Ahora, y lo que has dicho el presidente es que para septiembre llegan 12 millones. Claro, ahora yo estoy contigo en el punto de que hay cosas urgentes en este momento que tendrían que ser nuestra prioridad, pero también nos ocurre que por andar corriendo detrás de las urgencias, nunca empezamos a hacer planes y acciones de largo plazo para resolver problemas de fondo. Entonces, no podemos seguir en una situación en la que, estemos en este nivel de dependencia con algo tan básico como las vacunas. O sea, es absolutamente posible que el Perú, de alguna manera, a través del Instituto Nacional de Salud o abriéndole la puerta a inversionistas extranjeros, genere sus propias vacunas. No me refiero solo a la vacuna para el coronavirus, a todas las vacunas, ¿no? A todas las vacunas que se aplican anualmente. No. O sea, deberíamos ponernos a trabajar en eso, con los rusos o con quien sea, ¿no? Estoy de acuerdo. Y el Instituto Nacional de Salud ha hecho una propuesta por 400 millones de soles para una inversión que sea base para ese fin. Y en su momento el Ministerio de Economía y Finanzas le dijo, no hay plata. Y ahí quedó. Claro, ahora aparece esta otra alternativa. Pero esa otra alternativa tendrá que aclararse cómo es, quién la paga, ¿no es cierto? Si es vacunas rusas que vienen y paga Perú, esa es una cuestión. Si lo va a pagar Rusia, Claro, eso es una incógnita. Claro, el problema es que no conocemos los detalles, pero yo creo que es importante tu llamada de atención. Es interesante,
Es interesante, pero hay varios puntos que tienen que ser aclarados, ¿no es cierto? Para seguir esa discusión. Por supuesto. Pero, ahí supuesto, pero me parece un buen punto decirle. Estamos ante la perspectiva de una tercera ola. Yo quiero seguir vacunando a mi población. Por lo tanto, oye, lo que hemos firmado en julio, ¿cómo es? ¿No es cierto? ¿Cuánto me das? ¿En qué momento? ¿Cómo son los? ¿Cuál es el cronograma de llegada a esa vacuna? ¡Exitosa! Ahora, tengo una última pregunta, Oscar. No sé si ya está confirmado, pero circulaba la versión esta mañana de que el primer paciente afectado por la variante Mu había fallecido en el Perú. ¿Qué se sabe sobre esto? Sobre las características. No tengo la información. No tengo la información. Lo que sabemos es lo que informó Colombia, ¿no? Que es donde ha aparecido primero, y que es una variante que, al igual que la Delta, no daba casos muy severos, sino más bien leves o moderados. Esa es la versión que había. Pero no tengo información si es que, porque sabemos que hay casos en Perú, pero que alguno de ellos haya llegado a ese nivel de gravedad y que haya fallecido, no lo conozco. Un tema final, ahora sí, Oscar. Es decir, en el esquema del enfrentamiento a la eventualidad de una tercera ola y a lo que es la lucha contra el coronavirus, es uno, vacunas. Dos, el nivel, o sea, la capacidad de respuesta hospitalaria. Pero incluso antes que eso, el primer nivel de atención. Ahora, el primer nivel de atención tiene que ver no solamente con infraestructura, personal, equipamiento, sino con pruebas. O sea, tenemos que hacer pruebas, pero por decenas de miles cada día y no las estamos haciendo. O sea, ¿por qué no recurrir a lo que ocurre, lo que está pasando en otros países donde se han desarrollado pruebas súper sofisticadas y que te las puedes hacer tú mismo, como la prueba de embarazo? En este momento en Estados Unidos tú vas a una farmacia, te compras una prueba y tú mismo puedes hacerte la prueba y saber si tienes coronavirus o no. Como la prueba de embarazo. Sí, sin duda, eso hay que hacer. Pero hay una medida previa a las tres que has mencionado, señor Nicolás. Es el comportamiento social. Es decir, el cuidado que debemos tener todos y las medidas de prevención frente a ello. Y ahí creo que el Perú está fallando, y creo que las medidas que ha adoptado el gobierno recientemente son un relajo. Es decir, no se condicen con el riesgo de que se viene una tercera ola. Abran los estadios, se reduce el tiempo. ¿Tú crees que no estamos todavía para eso? Callao. ¿Perdón? No estamos para eso todavía. Mira, yo creo que lo que debería hacerse es medidas de precaución fundamentales en el comportamiento social y en las normas. Yo creo que por ahí empezamos. A eso le sumamos vacunación, todo lo prevención demás. De oxígeno, todo lo demás. Pero creo que hay medidas contradictorias al respecto, Nicolás. Esa es mi opinión.